de mi misión de adentro, es, es tratar de, de, de romper algunas cosas que están como muy preestablecidas, que estoy seguro que las han normalizado, y que visiones nuevas, visiones sin vicios, visiones con, con, con claridad y criterio, y, y por lo menos este, no, no una dependencia de criterio. Eh, puede agregar valor, por lo menos para hacer algunas preguntas. Yo lo que veo desde afuera es que ustedes tanto el grupo de republicanos traen como un aire fresco a la legislatura, tanto ustedes con el grupo, tanto como la, la gente de la Libertad Avanza, yendo hacia otro lado con los proyectos. Ten, ustedes tienen un proyecto, proyectos novedosos, interesantes, que me gustaría que nos cuentes cuáles fueron los últimos y para que la gente un poco se entere que salga de los medios habituales y que sepa de lo que estamos hablando, porque cuando vemos una figura de tu relevancia, siempre que vas a los medios de comunicación masiva, es, es como un debate de, de ideas contra, contra el kinerismo, contra, el, contra, contra otras posiciones diferentes, pero nos gustaría que nos detalles alguno de los proyectos que realmente son muy buenos de los que vi, por ejemplo, como el de este, el de la, de la ¿cómo es? Eh, el del... los, los dos pro proyectos sí, sí, que más me, me representan sí. hoy por hoy, por, por por su calidad técnica y por la profundidad de la búsqueda de lo que de lo que propone, eh, tiene que ver uno con una ampliación de derecho, que es que los porteños que viven fuera de la Argentina puedan votar autoridades locales, que eso hasta uh -huh. entonces no, no pasaba. Y esto me parece que es importante, sobre todo para la ciudad de Buenos Aires, que queremos construir para que estos porteños vuelvan en algún momento, que no se terminen de desconectar, además de que necesitamos que sigan comprometidos con, con todo el trabajo que hay que hacer acá en Argentina. Y el segundo tiene que ver con una IGJ local. Nosotros, las pymes, sufrimos mucho lo que es la burocracia, las regulaciones absurdas que muchas veces se tienen, la cantidad de trámites, los tiempos, fatales tiempos de... De, de poder sacar tu, tu sociedad y nosotros eh, decidimos hace un tiempo que la ciudad de Buenos Aires va a ser autónoma y esto es un paso más hacia auto, la autonomía de, de la ciudad de Buenos Aires, lo necesitamos las pymes lo necesitamos, la ciudad de Buenos Aires lo necesita y, y esto ayudaría muchísimo había un, un sistema que funcionaba perfecto, que el kirchnerismo sea lleno de virtudes este, encargado de devolver la obsoleta que eran las SAS eh, aparte este, era un, un Información inviolable este, sobre blockchain, una tecnología sí. este, muy apropiada para este tipo de, de, de desarrollos, y sin embargo, hoy por hoy eh, no, no la tenemos más. Y los países desarrollados del mundo, que tienen misión productiva, que, que empujan a las startups, tienen este, este tipo de sistemas que en un, en un día. Y a través de tu teléfono o alguna plataforma este, eh, podés inscribir tu sociedad y empezar a trabajar. Sí, hoy por hoy en la ciudad de Buenos Aires, si te querés abrir una panchería, tenés que cumplir un montón de requisitos y es un trámite que lo empezás hoy y lo terminás dentro de dos, tres meses. Yo tengo un restaurante que abrió en 2015 y todavía no me dan la habilitación. Es una locura. Es una locura. O sea, siempre eh, el Estado y, y, y la ciudad no le escapa a esta idea se ha encargado de generarte algún tipo de dependencia. Siempre de alguna manera u otra, te diste cuenta, ya sea de forma e económica o en términos educativos, o por la seguridad, o por la salud, o por lo que fuera, siempre estás atrapado y dependes del Estado. ¿no? Y, y eso es algo que me parece que hay que empezar a preguntarse, ¿cómo hacemos para facilitarle la vida del, del individuo? ¿Cómo hacemos para que ese individuo sea un poco más libre, libre de tanta dependencia del Estado? Conocemos... Eh... ...mucho tu, tu relación en los medios por, por tu mujer... ...pero nos gustaría entrar en otro foco... ...que es el tuyo... ...con las actividades externas a lo que es eh, tu trabajo... ...como labor legislativa... ...sino los complementos con las actividades sociales... ...con tu trabajo social... ...que lo, lo venís haciendo hace mucho... ...y es interesante que la gente conozca eso un poco de vos. Asociar es... es eh, ...por ahí mi, mi primer paso... ...en la política en realidad... ...porque si bien yo no hacía política directamente... ...tenía una, una idea... ...muy concreta... Y muy, muy política cuando iba a los barrios. El argumento era que los desarrollos socioproductivos eran una manera de subsistencia eh, para este, las personas que necesitaban generar sus, sus propios ingresos o que necesitaban trabajar dentro de los barrios vulnerables, dentro de las villas. Pero para mí el desafío estaba en ver qué mecanismos funcionaban para trabajar mejor la recuperación de la autoestima. Eh, a nosotros. Desde asociar con todos los fundadores, eh, nos pareció siempre que ese era el desafío eh, más importante que nos habíamos impuesto. Obviamente, muy, muy difícil de medir, ¿no? porque es un trabajo que puede eh, desarrollarse en muchos años, pero eso es un poco lo, lo, que, lo que a mí, sobre todo, me desvelaba. ¿no? Tratar de encontrar los mecanismos de comunicación, y de entusiasmo y de ánimo suficientes como para lograr que sociedades se levantaran con ganas de. de, de de querer ser más, de querer ser mejor. Los argentinos necesitamos volver a querernos para volver a querer ser más. Y fíjate que si bien es muy difícil de medir y es algo que hacemos durante y lo venimos haciendo desde hace muchos años, hay algunos casos que nos dan a entender que algo bien hicimos. Y te voy a dar un ejemplo, si me permitís. Sí, Martín. claro, por supuesto, adelante. En, en San Cayetán, un barrio en San Isidro, después de haber ido muchas veces y haber armado varios desarrollos socioproductivos y haber hecho mucho trabajo social, con comedores y de, y de contención de, de todos los estilos, porque hemos llegado hasta, hasta odontólogos para que les enseñen a los chicos a lavarse los dientes. Un día viene uno de los vecinos y no, y, y, y en representación de varios y nos proponen mejorar el barrio. Estaban preocupados porque lo veían feo el barrio y querían darle color. Sí. Entonces conseguí una empresa de pinturas que nos acompañe, le hicimos dos o tres videos, un poco de, de movimiento en redes y conseguimos la pintura, y en dos, tres días, entre todos los vecinos del barrio, y los de Asociar y, y otras organizaciones que ayudaron también, salimos a pintar el barrio. Los chicos que vivían en ese barrio, llenos de orgullo y, y poniendo sus manos en, en los murales y, y tratando de colaborar en todo lo que podían, orgullosos decían, yo fui parte de que mi barrio es mucho mejor. Y ese tipo de cosas solamente se logran cuando uno se empieza a querer, se empieza a respetar, empieza a recuperar la confianza. Bueno, eso es un poco asociar para mí y eso es, de alguna manera y en otra escala y obviamente con, con, con otras complejidades, mi, mi misión en, en el mundo de, de, de la política. Así, claro. Por lo menos eso es lo que yo quiero. Hoy por eh, hoy hay, hay una, una articulación plena en lo que sería de tu rol de, en las fundaciones junto con lo que sería Republicanos. A la hora de ir a, a, a prestar algún servicio social en algún barrio carenciado? ¿O es algo independientemente de la política? No, bueno, son, son dos, hoy por hoy son, son como dos de mis hogares, son dos de mis familias. Eh, tienen como, como determinaciones diferentes, tienen motivaciones incluso diferentes. Asociar no tiene, no, no tiene espíritu de construcción de poder. La política sí, Republicanos Unidos sí. De hecho, eh, la idea es: si, si ganamos la elección que viene en la interna, es salir a disputar todas las posiciones de poder. Queremos ser un, un partido liberal, grande, federal, que, que, que compita en la nacional, en todas las provincias posibles. Y, y, y tienen distintas vocaciones, por supuesto. Bien. Eh, ¿Cómo te vas sintiendo a la hora de debatir en la legislatura? Porque vimos últimamente que hubo algún, algunos momentos de debate candente que, que, estuvieron, que anduvieron por los medios. ¿Y, ¿Y qué sentiste en ese momento de que la gente te asociaba, por, te faltaba el respeto, diciéndote, disminuyéndote diminu, en vez de llamándote por tu nombre, por tu apellido, tratándote por, por tu mujer, diciéndote Pampito, o, o, o diciéndote vos no tendrías que estar acá, cosas así? ¿Qué, qué, qué sentís ese feeling? En un lugar que es una casa de debate, ¿no? A mí me, me, me hace entender que, que estoy haciendo algunas cosas bien. Que a mí me, me griten Pampito, aparte sin conocerme porque la realidad es que hace pocos meses hemos tenido pocos debates. Nunca a esta a, a diputada esta cholula nunca ni siquiera me la había cruzado en los pasillos. Pero a ellos les molesta todo lo que yo represento, les molesta, les, les incomoda. O sea, eh, no, no es un tema conmigo porque realmente no nos cruzamos nunca ni un ascensor, pero a ella le incomoda que yo represente una clase trabajadora, le molesta que yo represente los valores de la familia, le molesta, son tan machistas que le, le molesta incluso, fíjate los machirulos que son, me cargan porque mi mujer es más popular que yo y más exitosa que yo ¿te das cuenta de lo machíbulos sí, 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 que son? Sí. O sea, me, me, de, me tratan de degradar como hombre porque mi mujer es muy popular y es muy exitosa entonces, como uno representa todo lo que les incomoda quieren tratar de descalificarte lo que no entienden es que viniendo de ellos para mí es un gran halago. Y te voy a decir más, recién eh, otra periodista, este, cae, recién me pasaron sí. el, el mensaje este, con, con argumentos parecidos, no a los mismos a la, a, a, con los que tuve en la legislatura. Que lo sigan haciendo. Todo lo malo que ellos puedan decir solo me enaltece. A mí me encanta que, que el Frente de Todos me, toma, me tome como referencia. Para, para la crítica, para, para generar las, las, las diferencias. Soy diferente, yo soy muy diferente a cualquiera de ellos, en todos los sentidos. Ellos son vagos, hacen apología de las drogas, no les importa el otro, lucran de los pobres, viven del Estado, nunca podrían salir por sí solos a, a, a resolver sus propios problemas, dependen de otro, endiosan a sus líderes. Hasta el punto que se ponen ellos en un lugar muy chiquitito, son chiquititos, son violentos. Sí, vos les decías, ahí a ustedes los usan para los planes y después están, a, están ahí, por el carguito. Pero por supuesto, ellos estuvieron, fíjate lo, lo, el, el estilo de personas que son. Un país es rico o pobre dependiendo de su capacidad de hacer negocios con el mundo. Los países que más negocios hacen con el mundo y les va bien con esos negocios son los países ricos. Los países que se aislan, se pelean, no hacen negocios, eh, son los países más pobres. En el lugar que más se necesita que la Argentina invierta, que el mundo invierta, es en los lugares pobres, donde los vecinos conviven con los narcos, donde no tienen agua potable, donde no comen, tienen frío, donde no tienen trabajo. Y estos tipos estaban militando ahí contra el sector privado, para que no vayan, no vayan inversiones. Ellos están cómodos con la pobreza porque en la pobreza están sus votos. Es una tragedia lo que pasa. Pero estos tipos son inmorales, son delincuentes. Y por eso te digo que me insulten, que me insulten todo lo que quieran. Ojalá Cristina y Máximo Tondieno algún día me insulten. Que digan que soy lo peor de la sociedad. Que me lo digan ellos. Ni nada que me gustaría más. Bien. Te llevo al tema legislativo y Últimamente en las sesiones se, se habla sobre el día de tal cosa, eh, el día de tal otro, pero en realidad no se, no se está hablando de desregularizar cosas que al porteño, al ciudadano común de la ciudad de Buenos Aires le jode, como la BTV, como el acarreo, como hay un montón de cosas que le rompen mucho las bolas a la gente y en lo posible tratar de bajar impuestos, que últimamente la, la, las sesiones que estuvieron desde, desde marzo hasta ahora, no se trataron. Vos, de tu lado, desde tu bloque, desde la posibilidad voz concreta que tengas, ¿cuándo podemos llegar a ver que se empiecen a tratar estos temas? Eh, mira, ahora debería Marina quien que es la compañera mía de Dente Republicano, también diputada en, en la ciudad, seguramente cuando escuche lo que voy a decir me va a retar. Pero puedo usar un machete, ¿no? Sí, sí, sí. Porque por supuesto, ella adelante. está en un desarrollo sí. que, que no lo estudié, pero lo tenía pendiente poner para estudiar. Eh, que se llama Desregular, acá está, mirá, desregular. Desregul. Sí. Ar. sí. Que básicamente es una página web creada para desregular eh, todo tipo de nudo burocrático uh -huh. Que entorpece la vida de los ciudadanos Como un despacho abierto, ¿no? Para que la gente... Sí, la pre... pero vinculado a estas sí. cuestiones, ¿no? Este, que vayan desde, desde esta idea de que no podés... Eh, pasear más de tres perros sin un permiso, por ejemplo, vos tenés tres perros, te dan, un, te dejan un vecino un cuarto y no podés, como también las complejidades para abrir una pyme. Todo se va a tratar acá en esta página de marina quienast, que es desregul.ar. Así Perfecto. que vamos, vamos a probarla, salgo de acá la voy a probar que todavía no lo había hecho, lo tenía pendiente, <laughs> este, pero sí es una es una de nuestras prioridades, entendemos que que Hay que ordenar esto. Y por, el, el agobio que la cantidad de impuestos que también tiene la Ciudad de Buenos Aires es, es bastante sí. tremendo. Cuando bueno, uno por eso no hay industria. Es tremendo. Bueno, te, te voy a llevar ahora hacia el lado más de, de, tu, de tu bloque, del partido que vos representás, de Republicanos Unidos. Contanos qué se viene últimamente. En cuanto a las elecciones internas, no sé si ya pasaron o están por fin pasar. Fin de semana que viene. Son. Fin de semana que viene, perfecto. Bueno, nos viene bárbaro saber. ¿cómo, ¿Cómo viene eso de la interna? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se preparan ustedes? Porque bueno, yo tengo entendido que, es, que es la, ustedes se basan en una democracia interna donde puede votar cada uno de los afiliados y donde creo que hay dos listas actualmente, ¿no? Así es. Eh... Muchos me preguntaban por qué en este momento teníamos elecciones internas cuando eh, la mayoría de los partidos no las tienen y, y por qué es, es el tipo de, de partidos en el que queremos estar. Eh, es el tipo de, de país en el que queremos estar, en el lugar donde, donde se siguen las reglas, donde hay democracia, donde eh, todos estamos conformes y hay formas de resolver los conflictos. ¿no? Una elección es una manera de resolver miradas propuestas, candidatos, claro. eh, modelos de, de partido. Una, una de las misiones que tenemos con Marina, y Ricardo López Murphy también, es, es darle autenticidad a partir de nuestro partido, a partir de, de, de algo que se perdió en los partidos políticos, que es identidad ideológica. Nosotros queremos que la gente sepa de qué se trata, eh, Republicanos Unidos, a partir de sus acciones, ¿no? No, no de lo que decimos, sino cómo actuamos a partir de lo que decimos. Y, y esto es otro paso más en esa dirección. Así que este, el fin de semana que viene eh, seguramente ganemos por, por amplia mayoría y después empezar a pensar cómo hacemos para que Republicanos Unidos siga creciendo. Como te decía antes, queremos ser un partido nacional, queremos competir en la mayor cantidad de provincias posible, disputar todas las posiciones de poder importantes y, y seguir creciendo, seguir metiendo más legisladores, más diputados todo lo que en realidad termina dando el cuerpo a los, a los partidos, que es el lugar donde se negocia el poder y las, y las decisiones que hacen tu vida más simple o, o mucho más compleja. Yendo ahí a lo que vos me, me decís de la posibilidad de ampliar, de crecer como partido, ¿ustedes tienen la, la idea de seguir formando parte de una coalición conjuntos por el cambio o el día de mañana lo aspiran como a desligarse y, y, y tener un armado propio? Nosotros tenemos... Clarísima nuestra prioridad. Nuestra prioridad es el mal mayor, nuestra, nuestra prioridad es la lucha contra el kirchnerismo. Esa es la razón esencial por la cual estamos dentro de Juntos por el Cambio. El estar dentro de Juntos por el Cambio nos permite ser más competitivos y, y nos da la posibilidad también de tener algunas victorias también en relación a, a, a lo legislativo. ¿no? El estar y ser parte nos permite trabajar desde adentro los vínculos humanos para para poder también acercar la agenda hacia las cuestiones que más nos interesan. Estar de adentro nos da gobernabilidad, nos da acceso a algunos elementos que nos permiten por ahí también demostrar con, con, con acciones concretas, desde la legislatura y desde acciones políticas, que, que es importante que el liberalismo también trabaje la agenda desde adentro. Hoy por hoy tenés dos grandes estructuras, una de ellas es Juntos por el Cambio. Nosotros queremos llevar a Juntos por el Cambio lo más... Hacia el lado de la libertad posible. Es un trabajo largo, por supuesto. Sí. Claro. Porque adentro tenés un poco de todo. tienes hasta un partido socialista, lo tenés a, sí. a Gerardo Morales, que, que también tiene, es el radical, este, por alma socialdemócrata. Pero nosotros sabemos que eh, nuestro trabajo es importante y estamos viendo los resultados. ¿Vos creés en esto que se dice habitualmente y que se está sonando? Esa idea que, por ejemplo, la, la expresa Javier Milei de el ordenamiento de ideas, de un lado la gente que pregona las ideas de la libertad y del otro lado la gente que, es, que está más estirada hacia la izquierda, el socialismo, el comunismo. ¿Crees que en algún momento en el país se va a dar ese reorganiz esa reorganización en cuanto a lo ideológico? Sí, lo que pasa es que entre Javier Mireille y el comunismo hay, hay millones de escalones, millones. Sí. Eh, nosotros eh, entendemos la vida de una forma un poco más equilibrada en el sentido de que eh, por supuesto las ideas de libertad para nosotros son eh, no la, nunca vamos a bajar esa bandera pero eh, no podemos tener razón en todos los campos y la realidad es que los conflictos de la argentina son tan amplios que vas a tener que resolverlo con el que más se entienda de cada una de las cuestiones en salud vas a tener que tener el mejor en economía vas a tener que tener el mejor en defensa vas a tener que tener el mejor y ahí la realidad es que hoy por hoy el liberalismo eh, a pesar de que está siendo eh, una revolución cultural en la Argentina eh, no tiene tantos elementos. Entonces, ¿Aspirá, ¿Aspirás, por ejemplo, a un, a un liberalismo unido? Ya, por ejemplo, quiero aventurarme en un 2030 por ahí, que ya es muy probable. Es, es haya muy probable. una masa bastante grande de liberales. Es muy probable que pase, cuando hayamos derrotado al kirchnerismo. Es muy probable que pase y esas diferencias se, sean, que, que sean más expuestas y que en algún momento es muy probable que pase algo de lo que mi ley... Eh, Predijo en un momento que, que el liberalismo iba a tener su partido, que iba a ser el Partido Liberal, y seguramente el pro o el radicalismo es el partido de la izquierda. Este, pero estás hablando eh, en, en otro grado de competencia, con otro grado de sensatez. ¿no? Eh, y eso puede ser que pase en algún momento. Sí, definitivamente. Bien. Ahora, para ir cerrando y agradecerte tu, tu tiempo y estar acá con nosotros, te quería preguntar: eh, ¿qué sensaciones tenés para lo que se viene? Porque viste que. Vivimos en una vorágine de noticias y de cosas. Hay veces que surgen rumores de que el presidente renuncia, no renuncia. Obviamente de acá pregonamos que, es, que se cumplan los mandatos y que sea todo como corresponde. Pero vemos como que en lugar de que estar viviendo en el junio del 2022, estamos como si fuera marzo del 2023, donde se aceleran las campañas, las internas y todo esto. Yo no te quiero meter en esta vorágine, pero te quiero... Preguntar, vos, ¿cómo te ves de cara al futuro próximo de vos en la política? En términos personales. Personales, sí. Eh, nuestra obligación es que Republicanos Unidos siga creciendo, siga creciendo. Te decía, el camino es, ganamos la elección el fin de semana que viene, definimos dónde vamos a disputar este, el poder que Republicanos Unidos necesita para seguir creciendo. Y a partir de ahí veré cuál es mi rol en todo este desarrollo. Hoy por hoy la prioridad es Republicanos Unidos, porque entendemos la importancia de lo que estamos haciendo dentro de la coalición de Juntos por el Cambio. Es muy determinante que elijamos bien quién va a jugar, porque necesitamos muchos más liberales dentro de la Legislatura. Lo mismo para este, dentro del Congreso. Con lo cual voy a trabajar en equipo para que esto pase. El momento de los liberales seguramente sea un par de años. Hoy por hoy hay que trabajar de forma organizada y sincronizada para tener mayor cantidad de resultados. Necesitamos ser muchos más en la legislatura. No alcanza con lo de Javier Milei, no alcanza con lo nuestros. Necesitamos tener este, muchísimos más. Así que espero que, que la próxima elección eh, logre esto. Me parece que ese es el, el principal resultado. Bien, y, que pregun buscamos. y preguntándote por el lado del partido... Eh, ¿cómo, ¿Cómo está el crecimiento de republicanos en el interior de, de las provincias? Yo vi que uf, tuvieron una convención creo que en Córdoba y después también tuvieron algo en, en Mendoza hace poco también, que fue fue Ricardo a las dos veces, también fue a Rosario. ¿Está expandiéndose republicanos sí, en el interior? Sí, sí, es muy fuerte. Sinceramente yo no, no, eh, no quiero exagerar, pero Ricardo está en un momento espectacular. Está en un momento de lucidez espectacular, está conectando con la gente, hasta con los jóvenes, de una manera que yo nunca creí que esto fuera posible. La gente le está empezando a entender cuál es la idea, le está empezando a reconocer la consistencia de repetir lo mismo hace 40 años, le está empezando a reconocer la familia que formó, el estilo de persona que es, está empezando a reconocer que es un tipo honesto, que es un estadista, que es un laburante. La mujer tiene 70 años también y sigue trabajando en un laboratorio. Gente de laburo. Está empezando a reconocer que es un tipo que viene a hacer las cosas bien, que no va por la de él, no va por la reelección, Ricardo. Va a hacer los cambios que hay que hacer. Y yo creo que mucha gente que hasta ahora prefirió no arriesgar y estaban contentos con su casita y su cosita, que hoy por hoy lo está perdiendo todo porque los argentinos estamos perdiendo todo, está dispuesto a arriesgar hacia una solución que por ahí hace unos años habían pensado. Hoy por hoy Ricardo López Murphy es un gran candidato y, lo, y se lo está empezando a reconocer la gente. Con esto me estás dejando entrever que, que Ricardo tiene ganas de competir, parece entonces. Yo tengo ganas de que él compita. Yo tengo muchas ganas de que Ricardo compita. Creo que puede ser una gran elección. Y en este momento de convulsión política, como vos expresabas muy bien, donde los quiñeristas son oposición y son este oficialismo y, y todos parecen un poco este, más pendientes de lo que va a pasar en la elección que viene de que, que de gobernar hoy, eh, Ricardo, para mí, es la mejor opción, sin lugar a duda. ¿No crees que eso también puede ayudar a la, a la implosión y a la cantidad de, de listas y, y se pueda dividir el voto? Por ejemplo, si Ricardo se presenta, si se presenta Javier, si se presenta José Luis, van a haber muchas ofertas liberales. ¿Cómo lo analizás vos de eso? Bueno, lado? José Luis puede llegar a jugar con nosotros también. Es una alternativa. Yo creo que sería un gran candidato para la provincia de Buenos Aires. Me, me, me parece que podía ser una fórmula. ¿Lo ves tabula. en ese perfil? Sí. ¿Por qué no? Sí, me parece que, que si José Luis eh, tiene ganas de, de seguir creciendo, para él también es una gran alternativa juntarse con Ricardo. Hoy Ricardo transfiere crédito, mucho crédito. A mí estar con Ricardo me transfiere crédito. Yo soy un nuevo en la política y tengo mucho crédito por Ricardo. Bueno, Patricia Burrich lo, lo consulta mucho a Ricardo. Todos lo, lo consultan. Que, lo que tengo bastante Martín, entendido. todos lo consultan. Todos lo consultan. Es un líder de verdad. No quedan tipos como él. ¿eh? Es de bronce, ¿verdad? Difícil de entender. Hoy el mundo se mueve con, con otros lenguajes, otras formas, otro, otro dinamismo. Pero el tipo no hay ya, ¿eh? Como este. No hay, en serio. Yo creo que el liberalismo debería reivindicar a Ricardo por, por, su, por su constancia, la lucha por la libertad. Bien. ¿Tenemos un ping-pong rapidito? Vamos. ¿Qué pensás? Eh... Mauricio Macri. Creo que ya cumplió. Tuvo, ya tuvo su oportunidad. Bien. Ricardo López Murphy. Ya tuvo su oportunidad. Sí. Pero si toca acompañar, se acompaña. Ok. Te lo tomo. Ricardo López Murphy. El, el último estadista argentino vivo. Bien. Cristina Kirchner. De lo peor que le pasó a la, a la Argentina. Bien. Yamil Santoro. Un tipo muy inteligente. Bien. Javier Miley. <coughs> Vino a, a recordarnos a muchos argentinos la importancia de poner en agenda lo que para nosotros es importante. Bien. Y la última, Carolina Rodaín. El amor de mi vida. Bárbaro. Con eso cerramos, muchachos. Gracias, eh, Roberto, gracias por venirte en esta noche por acá. Y bueno, esperamos tenerte pronto y esperemos volver a charlar otra vez más adelante, a ver si podemos ver que se ilumbra para tu futuro. Muchísimas gracias, Martín. Gracias abrazo, por tenerte acá. Metalero, hacemos una ventita del programa y tiramos una musiquita de un segundo, así lo despedimos al invitado. Estás escuchando Madero Radio, tu radio online. Confesiones. Con Florencia Ravelo. Un espacio de entrevistas a las personalidades más destacadas del momento en el mundo de la política. Bueno, acá volvimos, muchachos. ¿Qué les pareció la entrevista? Yo creo que estuvo bastante interesante, se hablaron de muchas cosas, eh, dejó bastantes títulos. Dejó bastantes títulos, la verdad que hasta el metalero se sorprende que no se llevó una, una grata imagen de Roberto García Moritán. Traté de sacarle el jugo donde más pude, obviamente tratando de, de no picarlo al invitado, de no, de no chicanearlo, de que, de que ustedes por ahí conozcan la imagen más allá de lo que es eh, la figura mediática de, de la persona. Y de que entiendan el juego de, de la política, de que esto no es una unidad básica de Javier Milei, sino también buscamos la, la posibilidad de, de conocer otras figuras que quizás estamos de acuerdo en algunos temas, que en otros somos parciales, en otros, obviamente, vamos a estar en discrepancia, pero bueno, vamos a, vamos a ir trayendo este tipo de personas. Obviamente. Lo más interesante que yo saqué de la noche es cuando le preguntamos por la figura, ¿no? Cuando le preguntamos por, por Javier Milei, cuando le preguntamos por, por Calaca, le preguntamos por Calaca y obviamente ahí dijo que, bueno, que puede estar con ellos. Obviamente él no te lo va a decir, no lo va a blanquear en este momento, pero sí, Calaca juega, es lo que siempre decimos nosotros. Calaca juega y juega con ellos, juega juntos por el cambio. Esto está más que claro y es más que evidente que es así, muchachos. Los que están ahí, este, en este momento Metalero se fue, me abandonó, me dejó solo y actualmente estoy solo, 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 solo remando esto hasta las 22 horas que vamos a hacer un programa express, tranquilo, de relax, obviamente voy a estar leyendo todos los mensajes que ustedes ponen ahí en Twitch y obviamente manden mensajes con a ver qué les pareció la, la entrevista, la charla que tuvimos con Moritán. Al 11.35.70, 35 70 25 y veo venir un aliado URSS que anda por acá dando vuelta que hoy estuvo en la televisión, que estuvo en dos programas, que anda, que es una, un aliado inesperado, que mu muchos lo vapulearon en el 2021. Yo siempre le tuve fe. No, no es chousa no, no, no es Chousa, ojalá. Yo usa algún día blanque y se haga liberal, porque yo creo que en el fondo es liberal, pero yo sé que acá la persona que está cerca acá rondando es liberal y, y anda. Si es un aliado tipo Ursa, a ver si lo... Alguien ahí ya lo adivinó. Alguien ahí ya lo adivinó y va a estar charlando con nosotros un ratito hasta las 10 de la noche, así ya cerramos el programa. Igualmente vamos a estar escuchando sus mensajes al 11 35 70 25 lo volvemos a repetir, 11 35 70 25 98 para que nos dejen sus mensajes. ¿Qué más me dejó de la charla con Roberto García Moritán? Lo importante es que cuando le pregunté sobre el alineamiento de las ideas, me dijo, bueno, para eso va a faltar un tiempo. O sea, no vamos a ver el 2023. Una alianza quizás con Republicanos Unidos, la gente que estamos con nosotros con la Libertad Avanza. ¿Creo que hay algún puente de cercanía? Sí. Incluso, si me preguntan a mí, a mi criterio, estamos más cerca de Republicanos Unidos que con Avanza Libertad, con, el, con las cabezas, ¿no? ¿Se entiende? Con Calaca no estamos muy bien. Pero sí estamos bien con Caro con Nahuel Sotelo... Con, con otros con otras con otras figuras de lo que es Avanza Libertad pero con Republicanos Unidos yo creo que el, si no existiera juntos por el cambio si ellos no ganaran esa interna que tienen la semana que viene y fuera lo opuesto y no siguieran el juntos por el cambio habría más cercanías con eso yo creo y opino que sería más fácil tender un puente hacia ese lado que hacia el lado de Avanza Libertad pero bueno Nada, esas son las cosas que me, que me fue dejando. Después que el tipo, es un tipo interesante, un tipo que, que te habla de, de, de la actividad social. Yo no sé, no le quise pinchar por dónde venía, pero bueno, sabemos que él tiene contactos con Moloch, que es amigo de Moloch, que viene por ese lado, que llegó a la política por, por la, de la mano de Moloch. Yo no se lo voy a preguntar, no lo voy a picar, lo traté con respeto acá y obviamente no, no, no voy a hablar de, de esas cosas cuando él no está. Pero bueno, sepamos de dónde viene eh, todo esto. Más allá que comparto algunas cosas que, que dijo esta noche, creo que es una, una, una persona que tiene ambición, que tiene ganas y tiene interés de llegar a algo en la política. Así que presten atención, tengan. tengan Ojo clínico a la hora de analizar un candidato porque seguramente él no lo dijo, pero todas las voces que rondan al candidato y que lo rodean están preparando como una figura de Republicanos Unidos en la cual lleve a Roberto García Moritán como candidato a jefe de gobierno en el 2023. Obviamente, si a mí me preguntan si la Libertad Avanza no llega a tener un candidato, cosa que yo creo que hoy en día la figura más de destacada y renombrada para ese puesto en la capital federal sería Ramiro Marra si la ciudad de Buenos Aires no presenta nada y bueno, entre votar a Lustó y votar a Moritán se me hace bastante fácil estos muchachos, es, es claro pero bueno, ese es tema para más adelante que lo vamos a ir evaluando cuando venga el tiempo y sean momentos de debates ¿tenemos ahí a alguien que quiera que haya dejado un mensaje? sí, dale Metaleo, sin miedo Qué onda, Martín, todo bien. Eh, felicitaciones por la entrevista, primero que nada. Segundo, eh, nada, creo que quedó clarísimo que, que Calaquita va ahí para junto por el cambio, aunque bueno, es un secreto a voces, digamos. Eh, y después, bueno, tercero, que creo que puede ser un, más allá de los chamullos que tiró todo por ahí, pero puede ser un aliado banda urss en, el, en un futuro, así que nada, solamente decir eso. Abrazo y nada. Saludos de San Luis. Bueno, muchísimas gracias que nos escuchen de San Luis. Y, y sí, es, es como dijo acá el, el muchacho que nos deja el mensaje. Claramente nos sirvió. Para los que venían esperando algo, bueno, nos sirvió. Nos sirvió. Para esos talibanes que saben que nosotros le damos la info acá de cada noche, bueno, sí. Ahí les, les tiró diciendo: bueno, Calaca se puede sumar a lo que es juntos por el cambio de forma, de forma oficial, algo que ya dijo Carolina Lozada en la convención de la UCR, algo que nosotros ya venimos hablando, por algo fue a, a, en la mesa principal de la, de la cena de la Fundación Libertad, con todos juntos por el cambio, bueno, se cae Maduro, las señales están ahí, los guiños hacia que Calaca esté juntos por el cambio están, son reales, los nexos están, y ustedes saben, lo dejo a su criterio y a las conclusiones que ustedes puedan dejar. ¿Tenemos otro metalero ahí de momento? No, bueno, pero volvemos a repetir, el, el número es 11-35-70, 25-98, 11-35-70, 25-98. Y a los que nos escuchan en Spaces, anímense, asúmense, manden solicitud de mensaje para, para sumarse. No solamente podemos hablar de este tema, podemos hablar de otros Estuvieron pasando cosas en las últimas horas, eh, cosas eh, de la interna que se recrudecen en la libertad avanza. Vemos cómo se pasan cosas y obviamente nosotros tratamos de tratarla con altura. Hay que bajar un poco la, las tensiones que hay últimamente eh, y tener cabeza fría, tranquila. Le, de paso, aprovecho para mandarle un saludo de feliz cumpleaños a Alvas, Álvaro Sicarelli Y en uno de los tweets que yo tiré hace más o menos unas 12 horas por allá, yo subí el mensaje de feliz cumpleaños a Sicarelli y en el feliz cumpleaños le puse un video, que es un video que habla del momento que estamos viviendo ahora. ¿Qué es el momento que estamos viviendo ahora? Bueno, son fallas, errores, cosas, ataques que pueden pasar, internos, externos, y son los momentos donde más calma hay que tener, muchachos, donde no hay que profundizar, donde ande lo posible. Sé que es difícil, sé que es difícil no tratar de tirarle ni al fuego, tratar de aportar y mostrar las cosas positivas. Y sí, obviamente van a haber, obviamente, cosas que sean mal, pero la autocrítica háganla para adentro, júntense con alguien, júntense con los suyos, mándense DM, háganse sus autocríticas. Las autocríticas tienen que ser adentro, muchachos, porque si no, los de afuera nos devoran. Por ejemplo, lo que pasa hoy, después te lo levanta un Fernando Iglesias, se te caga de la risa. Entonces, son esas cosas que nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque somos un partido joven, porque somos, en este caso yo hablo en referencia mía, hablo de lo que es la libertad avanza y hablo de yo como militante, diciendo que estas cosas se tienen que tratar en el seno privado. Obviamente, júntense con amigos si se sienten mal háblenlo, chárlenlo, no bajen los brazos, si son jóvenes sepan que esto es duro, que en la política, quiero que sepan que las internas de la UCR se revolean silla, muchachos. Hace dos meses atrás, Morales y Lustó casi se agarran a las manos, se revoleaban silla. En las, en las internas de la facultad también se cagaron a palos y salió en, en la Nación Más, así que esto no es nada, muchachos. Que haya algunas figuras que estén recorriendo los canales y hablando y diciendo cosas, sepan que es algo común, de que es internas partidarias y en los partidos siempre se vive internas. Y una vez que se impone alguien, una facción, un poder, luego ese poder sale a competir con los de afuera. Así que hay que estar unidos hay que trabajar en ese sentido y hay que dar la batalla cultural como siempre muchachos, no se olviden porque estamos descuidando eso, mientras nosotros nos peleamos entre nosotros, hay que salir a dar la batalla cultural contra los quinaristas, hay que salir a dar la, la batalla cultural contra, contra la UCR hay que salir a dar la batalla, por ejemplo hoy, el otro día Mechet la corría por izquierda a Kishilov o sea muchachos, hay que aprovechar esas cosas están regaladas, están ahí agarren el tweet, vean el video vayan y estén ahí Estén ahí encima, o con lo que dijo Carrillo, que lo vi que lo levantaron poco. Carrillo le pegó fuerte a Javier. Salgan y den la batalla cultural ahí con Javier. Estén ahí en las buenas, como estuvieron, como estuvieron en Lezama, como estuvieron cuando fue el Luna Park, cuando estuvieron cuando fue la entrevista con Fantino, cuando estábamos allá en Los Picos, cuando estábamos liderando y seguimos liderando todavía las encuestas. Ahora, que es el momento que las cosas empiezan a estar un poquito más bajas ten la batalla cultural muchachos salgan y pongan el pecho defiendan sus ideas no se desanimen no digan me voy a bajar no me siento mal no esto no es para mí no 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 muchachos acá es cuando hay que poner los huevos arriba de la mesa y bancarse la que se viene muchachos porque esto recién empieza esto recién empieza y estamos recién en junio del 2022 falta muchísimo para las elecciones, falta bastante y la verdad que el panorama, sé que es la vorágine de las noticias, todos los días pasan cosas, sepan que esto, como es Argentina, dentro de un mes nos vamos a estar olvidando de esto, nos vamos a, a cagar de la risa de estos momentos, Va, van, a, van a pasar otras cosas y te lo van a recordar y bueno, ya fue, fue en otro contexto, así que traten de no inmolarse por un lugar, no inmolarse por otro lugar. Traten de ser unidos, de ir y defender la ciudad de libertad y obviamente dar la batalla cultural. Sí, Metalero. Muchachos, muy bueno que traigan gente de otros espacios. Muchas gracias. Muy buena entrevista. Pregunta para los pibes del chat y de ahí para Martín. Si en Capital la, la consulta es, la duda es, Moritano, o Lusto, Moritán, perfecto. Y en PBA... Calaca o kisilov, ¿qué pasa ahí? A ver qué comenta la gente. Muy buena pregunta del amigo. ¿eh? Yo creo que igual, como yo dije, si no existiera la libertad avanza, si no existiera, lamentablemente, obviamente, y sí, es el eje, es Calaca, muchachos, sí, yo no, no, no podría votar a alguien de izquierda, no, no podría votar. Claro, bueno, ahí dicen, Iguazel, bueno, yo podría votar a Iguazel. Podría votar a alguien así, podría votar a si, si Iguacel realmente llega. Pero hoy por hoy, como dijimos ayer, la tiene bastante difícil Iguacel. Tiene que competir contra el Colorado, que nos hizo brujería, que nos tiró el espacio ayer, con la bruja. Después tenemos que competir contra Cristian Ritondo, que hoy por hoy es el que tiene la caja y el aval de Patricia. Después tenemos que competir contra Caracas y después contra, eh, contra Iguacel. Todo ese abanico de candidatos, y me estoy olvidando del candidato de. De la UCR, que seguramente sea Facundo Manes, que está bastante fuerte ahí, que obviamente no le da para presidente, porque saltar de, de algo legislativo a presidente es bastante complicado. Pero bueno, es un es un temita. Ahí podríamos, si no existiera la libertad avanza, y bueno, sí, iría con, con Iguacel respondiendo la pregunta a los muchachos. Veo que se acerca a ella. Buenas noches, ¿cómo está? Sí. Hola, buenas noches Sumate, vení, vení, sumate, hacete amigo Sos aliado de Línea URSS, no hay problema No hay problema hoy, 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 hoy me van a decir que soy el eje Porque eh, parece, un, parece un especial RU esto no. Parece un especial RU ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, ¿Vos Flor? Bien, bien, muy bien Contenta de verte, no te voy hace bastante ¿Viste? Qué bueno que le pudiste entrevistar a Robert, estuvo bien, bueno sí, sí, estuvo bueno, la verdad la gente le gustó, le copó Es, sí, es el especial del eje, muchachos, sí, sí, sí Sí, es el, el, el especial. Ah, están de con eje. cámara, ¿no? Por sí, nosotros estamos ah, con cámara. por razón Esto los con comentarios. Cámara, con cámara, multichat, con todo, a full de, lo, de los muchachos. Si te molesta eso, no hay problema. Le, les quería consultar a ustedes, ¿cómo ven el, la vorágine de la política últimamente? Está, está caliente la red. Está ¿no? bastante tenso todo. Yo creo que, que hay internas, eh, tanto en la coalición de Juntos por el Cambio como en el Frente de Todos. Y bueno, también como recientemente vimos eh, con el armado de Miley. La verdad, te soy honesta. Sí, eh. claro, obvio. Pero más allá de que soy. Sin filtro. Según ustedes, soy del eje. Sí. Me da mucha lástima lo que pasó con Javier. Realmente lo digo. Eh, creo que denota un poco también la debilidad eh, que tenía el armado. Pero no puede ser que una persona tire dos tweets y ya destruya todo. Entonces, espero que lo tomen digo, como experiencia. Y yo creo que les queda un montón de tiempo igual para. Para bueno, revertir eso, pero vi muchos comentarios de gente que dice, uh, oh, a estos yo los pensaba votar, pero no los votó. Eh, pero no, no, yo creo que, que se va a poder solucionar el tema. Sí, me parece que hay personas que desde el inicio no tendrían que haber estado Opa. en el armado. Acá podés jugar fuerte, ¿eh? mira que los muchachos no tienen problema. Si querés tirar nombres de las personas que vos crees que no deberían estar, decilo, eh no hay problema. ¿eh? Casi infiltro. No es una unidad básica. Esto. No, no, a ver. Yo, por ejemplo, siempre cuestioné el por qué el rol tan relevante que tenía en su momento Marcos Urtubey. La otra vez estuve en el Space donde hablaron con él. Y él es totalmente impune. O sea, realmente dice, no, yo no soy liberal. Yo estoy en realidad por, por trabajo. Juan bueno, dijo que era que le o sea, gustaba Lula, Lula. Abiertamente dijo que las Urtubey ideas... es un garga. Claro. ¿Ven, muchachos, cuando le digo que son aliados de línea URSS? Es circunstancial esto, más allá que sean del eje. No, bueno. yo ya lo expliqué miles de veces. Yo valoro muchos cuadros que están en el mileísmo. O sea, yo me llevo muy bien con mucha gente que está en el milenismo. Yo no soy anti nada. Simplemente que tengo. Eh, a ver, yo cuando, cuando me meto con, con Ricardo y con Republicanos Unidos es porque sabía que, que la decisión o. o a ver, cómo explicarlo, la estrategia electoral me convencía más, pero porque yo pienso por ahí en el post, en la en la posibilidad de gobernar y demás, porque mucha gente no tiene en cuenta la gobernabilidad. Y en el caso de que Javier Milei fuese presidente, realmente digo, van a estar a disposición las mayorías para ayudarlo o para no, digo, si él apunta constantemente contra ellos. Digo, entendiendo el juego de la política, más allá de lo que pueda pensar la gente que es outsider de la política, digo, si él sigue constantemente así, en ese modo de pegarles a todos. Digo, el día que él sea presidente, las mayorías van a estar a su favor y lo van a intentar ayudar. Y es para pensar. Yo lo que lo que te puedo decir es que en la semi editorial que hice después de que terminamos la entrevista con con Roberto, yo decía que bueno que el, el bloque de ustedes de Republicanos Unidos, yo lo veo más cercano en un puente a nosotros que Avanza Libertad. No, pero aparte que yo he demostrado, creo, en las votaciones tanto de la legislatura como en el Congreso. O sea, nosotros estamos cerca de ustedes y juntos por el cambio todo el tiempo estamos demostrando que somos diferentes. Bien. Acá el compañero que está cómodamente leyendo. ¿Qué opina, qué opina de todo esto? Acerque el micrófono. Porque siempre quise hacer un mano a mano con vos. Nunca lo Nunca lo pudimos se está hacer. Nunca, nunca. <laughs> Te dicen que estás robando, no sé por qué, no sé por qué será. Plata no es. Plata no oh, es, no. Dios mío. Por ahí no es. Es expensas. Escúchame, ¿cómo, ¿cómo ves vos que estás desde afuera? Vos que sufriste muchos ataques en el 2021, te, te comiste varias, ¿no? Todas. Pero pero no, yo lo veo tranquilo. Güey. Que, que... Acércate, acércate un toque porque... No es la tele, no es la tele. <laughs> yo sé que vos sos de acercate tele ahora, Y tú te sos famoso ahora, <laughs> vas a la tele. No, tuve con Cunio, la tele es otra cosa. Cunio es un mundo aparte, pero... No, yo creo que el tiempo acomoda muchas cosas realmente. <laughs> eh... Perdón. Estoy convencido de eso. Lamentablemente hay muchas cosas que se están rompiendo también con el paso del tiempo. No se escucha, dicen, ¿eh? Claro, pero es, es, yo te digo... digo sí no, no, cerquita, cerquita. Sí no, yo flor. estoy convencido nomás de que de que el tiempo va a acomodar también a mucha gente en el lugar que merece sí eh, hay mucha gente que le hizo mucho daño al espacio de Javier que le hizo mucho daño al liberalismo en sí también eh, Marcos Urtubey es una falta de respeto al liberalismo que forme parte del armado de un proyecto anarco liberal libertario o lo que sea es una falta de respeto directamente a la gente que lo votó eh, me alegra que de a poco hay varios que se estén corriendo vos sos consciente que por ejemplo él él dice, yo no, no me voy a poner en defensor de tu ley, pero él dice, bueno, esto es un trabajo. Yo puedo ser comunista, pero puedo trabajar y armar para vos que sos liberal. ¿Vos crees que eso realmente puede ser así? Yo creo que en ciertos espacios políticos puede ser así. Que es lo que hablé con él justamente en un espacio hace un par de días. Yo creo que puede ser así en algunos espacios políticos. Ahora, cuando vos entras a un espacio que viene a limpiar la política de las malas costumbres, si arrancás con todas las malas costumbres de base, no estás rompiendo nada. Estás transando y después podemos ver si es para bien o para mal. Eh, no digo que vaya a ser para mal o para bien porque el, el tiempo lo, lo dirá también. Uno no puede saber qué va a ser de la vida de Javier, de Marco, de Ramiro, de nadie. Lo que sí creo es que si vos venís a cambiar las cosas, es muy importante que actúes a la altura de lo que vos decís. Si no, le estás fallando a tu gente. ¿Cómo ves esto que en ciertas provincias eh, la libertad avanza, se haya liado con gente que era de la casta? y bueno es un poco lo que pasó que hoy por ejemplo yo lo acompañé a él que estuvo con Santiago es un poco lo que él planteaba eh, con lo de Victoria Villarruel y los pasajes es lo mismo hay una cuestión que es que la libertad avanza ha perdido coherencia o sea plantean algo pero después en la práctica no se ve y bueno, ley, todo el tiempo, todo el año pasado, este año, habló, no, que nosotros no queremos transar con la casta, que no queremos nada que ver, que queremos gente nueva y demás, y después te enterás que bueno, que transan con Bus, y que transan con un montón de gente que ya estuvo, digo, en armados políticos previos y ni siquiera eh, filo liberales, ¿me entendés? mucha gente que no tuvo nada que ver con el liberalismo. Bien, ahí te quiero hacer un punto y decirte que hasta un cierto Tiempo hasta hace un cierto mes se venía trabajando de una manera como la que expresaba y quería Javier armando los partidos liberales, armando en provincias con figuras nuevas, pero empezaron a pasar cosas y se empezó a ir hacia todo lo que vos me decís. Vos ves que hubo algún punto de quiebre en algún momento, como desde afuera, ustedes dos que lo ven, ¿eh? porque de de lo que es interno nosotros sí lo vemos y se nota. Se nota como cuando había ciertas personas encargadas de armar y después cambiaron y pasaron a ser otras personas encargadas de armar y ahí cambió bastante. No ¿Se, que nota de ¿Se nota desde afuera? Creo que, que la gran mayoría sabe de qué lado de la grieta estoy parado yo dentro de su lugar. Eh, hablaba hace unos días con uno de los, de los participantes de la grieta. Eh, creo que muchos coincidimos en que en el camino que está tomando el armado de Javier no es el que sería más útil para el bien del liberalismo, por decirlo de alguna manera, que se está vinculando con gente que le hace más daño que beneficio. A la vez creo que Javier es un tipo sufic lo suficientemente capaz como para darse cuenta, quizá no ahora, pero sí en algún momento. Eh, el, el trabajo que se hizo en la campaña pasada, viéndolo así desde afuera, fue bueno. Eh, hubo un Javier conectado con la gente, recorriendo la calle hablando con vecinos, recorriendo los barrios. Y hoy ves un Javier parado, va, sentado en el Congreso cuando va, haciendo actos totalmente desconectados de su militancia, eh, con un VIP repleto de gente que probablemente poco y nada hizo de aporte de valor a lo que fue la campaña para que sea diputado. Y ves a quienes probablemente impulsaron o se encargaron de hacer el trabajo de campo más duro, alejados y rechazados por, por el líder. Eh, yo lo dije siempre, yo a mí me puso muy contento que a Javier le vaya bien. A mí me putearon, yo el día lo, lo dije y lo repetí. El día que, que se da el resultado de las pasos, yo le escribí a Ramiro felicitándolo. Me puso realmente contento, porque me parece sano que, que todos los espacios liberales crezcan y me parece positivo para el movimiento. Ahora, el tema es si crecen, cómo y hacia dónde se, se dirigen. Eh, no creo que el camino sea crecer para generar una tercera fuerza que le haga daño al país. Si va a ser una tercera fuerza que sea sana, que haya un liberalismo... Positivo, que corre la agenda hacia el lugar que sirve, pero que lo haga demostrando con el ejemplo, no con palabras. Flor, ¿vos crees que, como le pregunté a Roberto, hacia el 2027, hacia el 2030, podamos tener un partido liberal único a nivel nacional, o al menos una coalición donde haya todos partidos liberales? Mira, si hay gente como, por ejemplo, Carlos Maslatón, que empieza a desnotar, a, a denostar, a eh, líderes históricos del liberalismo me parece que no digo hace poco hace unos cuatro o cinco días Carlos Malatón diciendo que veneas lynch que fue uno de los primeros liberales en argentina en dar conferencias fue eh, compañero de charlas de muchas veces con javier con otras personas como expert como ricardo digo una persona que realmente desde hace muchos años lleva el liberalismo al hombro digo sí si, si él plantea que ellos son los enemigos eh, yo creo que no, que no va a ser posible. Entonces yo creo que también es responsabilidad de gente que tiene la, la capacidad de llegada en el armado de empezar a alejar a estos personajes que no le hacen bien al movimiento porque al fin y al cabo ellos te dicen, no nos importa la unión del liberalismo, nos importa la candidatura presidencial de Milei que está perfecto, ¿eh? Lo que está mal es que cuando haya intentos de unión o cuando hayan, por ejemplo, eventos de varios referentes liberales de distintos partidos, empiezan a decir, no, que cómo te vas a juntar con este, que no, que este toma otra decisión, que no sé qué. Entonces, o sea, uno intenta realmente hacer eh, esas actividades donde podamos estar todos juntos, pero son los mismos del armado que pretenden separar todo el tiempo. Entonces, así es muy difícil. Rodrigo, ¿cómo lo ves vos? Enganchado con el chat. Te gusta el chat, ¿no? Me encanta. Está, está picante, está picante, está picante. Me encanta. Bueno, te dicen galerita, el eje, bueno. Yo, yo creo que yo soy, Era esperable. Para, para la gente que me conoce, sabe que soy la antítesis de, del liberalismo de café. ¿Sí? Desde el primer día de mi vida renegué de eso y estuve totalmente alejado, salvo dos o tres eventos a los Casití, de todo lo que es el ambiente de las fundaciones y todo eso. No me manejo en ese ambiente, nunca me manejé, no hice política ahí y la verdad tampoco tengo la intención de hacerlo. Así que no, no lo conozco. Yo reivindico, por ejemplo, tu movida esa de ir con la panchera y sentarte en Florida o en sentarte en Pompeya a hablar con lo, la gente. Lo hicimos en, en campaña, con el debate o lo que sea. Sí. Eh, yo después arranqué a trabajar con Robert y él me hizo el planteo de que le gustaba esta lógica de salir a, a la calle a conversar, que la, la readaptemos para poder seguirla. Eh, de ahí salimos con el escucho de tus propuestas y la verdad recorrimos prácticamente toda la ciudad y pasamos del lugar 1 y 2 a Recoleta. Sin escala. Y, y creo que eso es un poco el, el camino del, del que mucha gente, por el que mucha gente digo, se entusiasmó con Javier. Por ver un tipo sentado en la calle, por ver un tipo caminando, por ver un tipo igual. Eh, y ese es un poco también el camino que nosotros planteamos desde antes de asumir y que Roberto sobre todo tomó y se adueñó. Eh, llega para representar un electorado que está vacante de, de liderazgo en la ciudad, llega para hablarle a la gente de igual a igual y llega para hablarle al tipo que labura. No, no, otra persona. Y estamos trabajando un poco en esa dinámica nosotros. Y aprovecharemos que otros estén dejando ese hueco libre. Bien, no sé vamos, vamos a poner un poquito de picante a esto. Vamos, vamos a ir a, a los bifes, como por así decirlo. Si Javier llegara a un balotaje. Y les voy a poner dos escenarios a cada uno de ustedes. El primer escenario, voy a hacer el escenario obvio. Es Javier contra la doctora. Contra Cristina Fernández de Kirchner. La primera la respuesta fácil. A ver, mi ley. Sí, obvio. Sí, sí, lógico. Lógico. Ahora viene el escenario difícil. Es mi ley contra Macri. ¿Por qué tienen que ir separados? Yo te estoy preguntando. bueno, uh, llamaditos por ahí. Sí, ya lo hablamos, lo hemos tocado en el programa. Y no, mi ley, mi ley. Porque yo ya voté a Macri y me decepcioné. Bien. Señor, mi ley, contra Macri en el Balotage. Depende cómo Jugado, ¿Cómo ¿eh? lo putean, por favor? Nunca había puteado tanto. ¿Vos? No tengas miedo, jugate, porque después voy a, voy a decir uno más. Yo, yo te doy mi respuesta de un lugar, a ver, a nivel ideológico probablemente lo votaría Javier. O sea, Bien. Probablemente no, sin lugar a dudas, en un lugar ideológico y por cómo consigo la política estaría mucho más cerca de Javier que de Macri. Ahora, también entiendo que, que, que ocupa un rol político. Obvio. Que forma parte de un espacio político y yo consigo la política en un lugar orgánica. No bueno, me vas a ver nunca tirándole. Te la pongo más difícil entonces. Balotage, mi ley, la reta. No, voto a mi Más fácil. ahí, ahí, no, ahí no hay. Fácil. Ahí no hay duda. Ahí, ahí no hay orgánico entonces. No, no es orgánico. Orgánico es, es un interna. A ver, yo acompañaré lo que salga. Ahora después pues lo que yo voto es un tema mío. En el cuarto claro. oscuro no vas con Javier. Javier. Ahí. No tengo duda, yo no soy la retista. No tengo intención de hacerlo tampoco. Estoy más cerca de un Macri que de un La Reta toda la vida. Estoy más cerca de una Patricia. Eso, que de un eso es lo que, yo te, lo, lo que aprovecho que hay gente acá mirando. Y lo que sí, les quería. Plata, bueno, yo lo que les quería decir. No sé por qué se tiene esa imagen de nosotros como que bancamos a La Reta. Yo, por ejemplo, lo detesto a La Reta. Lo vivo criticando a La Reta. Me parece un pelotudo. Digo, el tipo quiere. Eh, presidir un país digo y deja que la ciudad de Buenos Aires se la tome los piqueteros y siempre critico eso y nadie me puede decir que no lo critico, el tipo me parece un tarado. Incluso me parece que es una persona que carece tanto de liderazgo, y lo he dicho muchas veces, fueron charlas que he tenido con gente de republicanos, con Yamil incluso, de decir es una persona que necesita del dinero digo, para ser alguien, porque hoy por hoy nadie lo sigue por convicción a la reta, esa es la realidad. Nadie lo sigue por convicción. No, no, es, es difícil encontrar un larretista ¿eh? Hay muchos. Hay difícil. bastante. Hay mucho es re loco, pero hay bastante. También. Bueno, sí. Gente que Están vive. Están esos, pero es muy difícil contar con la mano del dedo. el larretista genuino no existe. Exacto, sí, eso es lo que está voy. Está en la vida real. No, Te no cruzamos, está la convicción de ponerte no, la remera, hay, hay la mucho, camiseta. Hay mucho macrista, mucho solo, solo sí. digo siempre, donde Macri corre a línea, no, no hay discusión dentro de lo que es el pro. Digo, el pro línea detrás de Macri porque la militancia lo apoya Macri. Dentro de lo que es ese, ese espacio. Yo lo hablé con todo el mundo y todo, sí. todo el ambiente del pro, salvo el que está contratado por Horacio bancando sí, una campaña. Lo que, lo que vos sabés bien, y yo sé bien, y ella sabe bien, que el intendente es el que tiene la valija más, más grande que, que todo Puerto Madero. Seguro que sí. Pero bueno. Que tiene los fierros para jugar. Yo, ese es el tema. Yo elijo creer que la política es otra cosa además que la valija. Bien. El día de mañana cambio de opinión. Por ahora elijo que le oh, oh, <laughs> Te van a clipear. Te van a clipear por lo de la <laughs> valida. Bueno, dicho, cosa, te regalaste. ¿Sabe Me regalé 37 mil veces una de mano de... <laughs> Bueno, metalero, tenemos ahí dos audios, así que adelante, compañero. ¿Qué hace loco? Este, yo lo que quería decir es que veremos estar agradecidos o, o estar contentos, digamos, de que hay internas en el liberalismo, de que hay distintas posiciones entre principalmente los jóvenes, digamos. ¿Pare? Y que el liberalismo dejó de ser cuatro viejos tomándose un cafecito en una esquina, digamos. Así que todo eso implica que el, del 2023 y, y en adelante, el liberalismo y la libertad es para la Argentina. ¡Hala! Ala compañero, tenemos otro metalero ahí. Adelante. Hola, loco. Sobre el quilombo de la libertad avanza, ahí estamos en un problemón, estamos en momentos críticos y me parece que ha habido muchos errores y no, no se rectifican. Eh, creo que peligra 2023. No quiero ser alarmista, pero creo que hay que corregir. Y no corregir ni, ni tampoco aceptar los errores creo que demuestra que, que en el futuro eso puede ser un problema. Así que nada, un saludito loco. <laughs> dale, 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 dale con ese sin miedo, metalero sin miedo, sin miedo. Metalero, tirás un sobra ahí no toca el piso, cuidado. <risa> <risa> So, sobre sobre o, o valija, como dicen ahí los muchachos. Ninguna de las dos, me llega mi recibo de sueldo en un sobre, quizás. Si querés te respondo por ahí, pero. Perfecto, listo. En realidad ya no, llega online, así que. Ni llega, no, no online. <laughs> ay, ay, ay. Bueno, chicos, eh, ¿cómo están viviendo esta vorágine de la política igual? ¿eh? Porque yo veo que ustedes no paran, no que, no. No cesan, más allá que la campaña haya terminado, que ya estén trabajando vos como asesor, vos seguramente también como asesora. Eh, veo que no paran, tienen actividad, 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 actividad. ¿Cómo es el, el día a día de la política? Porque son jóvenes, hace poco que entraron en esto y quería que cuenten sus experiencias. Para, quería responder algo, yo no soy empleada sí. pública, trabajo particular para María Eugenia Talerico bueno, y para otros diputados, pero, pero de hace manera política. particular. Pero hace política. Hago política, eh, me interesa estar en, en constante exposición. A veces eso me hace sufrir bastante igual porque todavía me cuesta acostumbrarme a que cualquiera pueda difamarme así como así, pero yo creo que es súper importante, primero para dar el ejemplo, y, y segundo, porque yo vengo sosteniendo la discursiva de una juventud protagonista hace como dos años, desde ¿Sí? que arranqué a hacer videitos en Instagram, que no me seguía nadie hasta hoy. Eh, creo que es súper importante mostrar que uno, a pesar de que es joven, yo tengo 19 años, a pesar de que tenés 19 años, puedes ejercer influencia a, a otras personas, puedes salir en medios, eh, y bueno, también puedes influir en, en gente importante. Digo, hoy por hoy tengo la suerte de que María Eugenia Tarérico, que es una gran persona, que, que tiene un montón de trayectoria, a veces me pida la opinión, o me pida que la acompañe a tal lado o tal otro, y eso me abre muchas puertas, así que yo estoy súper agradecida, y te prometo que ya te la voy a traer. Por favor, <laughs> que está full. por favor, que la queremos escuchar a María Eugenia. Sí. Es un cuadrazo. Es un cuadrazo. Trabajo ¿Cómo la ves vos? Mucho. Trabajo mucho. Sí, yo la, sé la que trabajo tiempo. Que todo lo, el tiempo. Lo que te puedo decir es eso. Eh, la política no está tan bien paga como la gente cree. Eh, mientras se hace las cosas de forma honesta. Y la verdad es que te exige muchísima carga horaria, muchísimo viaje, muchísimo recorrido, muchísimo movimiento, muchísimo movimiento muchísima reunión. Eh, la gente piensa que la política es De las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde no, no, y se veo. apagan las luces de la legislatura y chau. No, yo arranco a las... Sí, depende del día o Entre facultades ya de por sí Yo tengo la mañana facultad Y después hasta las 9 de la noche en líneas generales estoy trabajando Mentira, eh. hasta las 11 Hasta las 11 pero, No me da bola no, Pero hay días digo que seguís trabajando hasta A ver, después la gente puede reconocerlo Como si es trabajo, no es trabajo Que merece ser pago, que no merece ser pago Ya es otra discusión en la que, en la que no entro Porque cada uno tiene su opinión eh, pero la realidad es que trabajás prácticamente todo el día y toda tu vida. No tenés feriado, no yo mañana poné feriado, de a la mañana arranco con reuniones. Y a nadie le importa si es feriado o no, los fines de semana de mí. Y no. No lo digo, un lugar sacrificado de que laburo de mierda y toda la gente. No, para nada, es un trabajo que me encanta lo que hago, yo disfruto a diario y me rompo el culo trabajando porque me gusta hacerlo. ¿Te jode cuando te rompen las pelotas que te dicen tonguero, valijero, esas veces no, no podría importarme menos, por, por algo muy simple que yo estoy muy seguro de, de lo que hago. Estoy muy 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 conforme con el trabajo que vengo haciendo hace muchísimos años. Trabajé en política dos años y pico sin cobrar un mango, porque estaba convencido de lo que hacía. Eh, yo entré a trabajar, no tengo problema en decirlo tampoco, arranqué a trabajar en, en enero de este año, diciembre, con, con Roberto en la legislatura. Y antes de eso trabajé tres años sin cobrar un peso. Eh, si a alguien le parece bien o mal, también está en su derecho decirle, me parece genial. No, no hay ningún problema. Eh, me parece también sano que la gente sepa si uno trabaja o no trabaja, qué hace. Eh, yo trabajo desde diciembre del 2021 con Roberto García Morita en la legislatura eh, y la verdad laburamos mucho. Por suerte hay mucho laburo eh, y por suerte estoy con un legislador muy activo. No, no hubiera podido nunca en mi vida estar en el, en el despacho de un tipo que está la 24 del día al pedo en su casa, que cobra el sueldo y se borra, va y levanta la mano cuando se lo piden porque me gusta lo que hago. Entonces lo tomo como una forma de vida yo. ¿Qué sentís cuando personas que son adultas, son grandes ya, que estaban, no sé si sigue estando, en tu partido, te salen a criticar, a decirte cosas, tanto a vos como a Yamil, por ejemplo. Da nombre, como decís vos. Bueno, Pablo, Abdón, por ejemplo. Yo con Pablo me hablé mucho durante la campaña. Le dije durante toda la campaña que era una máquina de hacer cagada. Y se lo dijo toda la campaña, Pablo. Eh... Creo que es una persona que, que estaba buscando algo. No digo algo ni siquiera económicamente. Digo estaba buscando algo que no encontró. Eh, también es parte de este juego. ¿Él sabe lo que quería o no sabe lo que quería? Habría de preguntárselo a él. Yo creo que, que es un tipo que está en la búsqueda de un protagonismo. Eh, ah, viene por ahí la mano. Te repito, es una opinión, no, no puedo afirmártelo. Sí. Y a la vez me parece que también tiene cierto valor. Durante mucho tiempo es un, un laburo valioso de sentarse todo el día a revisar el boletín oficial... ...a ver qué, qué pasaba, qué no pasaba, qué gastos había... ...con el paso del tiempo mutó hacia un personaje más destructivo que otra cosa. Y nosotros en la campaña... ...toda la campaña Ricardo López Murphy a diputado le pedía a Pablo a Semidiario... ...que, que afloje un poco con, con el contenido anti ...porque no era nuestro eje de campaña el, el putear a mi ley, ¿sí? no Nunca hubo una lógica combativa, a excepciones de Pablo... Y a excepciones de, de Yamil, que a veces se cruzaba y, y chocó alguna que otra vez, pero ni siquiera de parte de Yamil hubo un choque fuerte contra lo que, lo que era la imagen de Javier. Digo, sí hubo una militancia muy dura que yo le dije, te estás pasando de rosca al pedo para entrar, pero porque él creía que tenía un valor para, para agregar en la legislatura. Tema de él, eh, pero el único que realmente tomó una postura constante durante la campaña anti Javier Milay fue Pablo. Después, si vos te pones a revisar, Ricardo tuvo una declaración en la Nación, que no coincidí, que fue, fue contraria a la de Javier. Después nuestra postura fue un planteo de decir, somos una mejor alternativa que Javier. Y me parece que es parte de una campaña. Sí, Ahora, de ahí a decir, Javier es un delincuente, Javier está financiado por Ernequián, no era nuestra bajada de línea. No, no. Era la de otros espacios entre la coalición quizá, pero de las cuales no nos hacemos cargo. Sí reconozco que Pablo lo hizo eh, y era candidato nuestro, no es que, no es que te lo niego. Pero no es que fue una lógica de campaña ni era nuestro objetivo hacerlo. Hoy en, hoy en, y hoy en día sigue con esto, ¿Sí? pero está encarnizado no solamente contra Javier, sino contra figuras como contra Yamil, metiéndose ya en cosas familiares, ¿no? Bueno, pero es parte de, 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 ese, de ese quizá. esa bronca que le quedó eh, por sentir que quizás no fue lo que él esperaba. Esperaba que el partido sea lo que no, no fue. Yo te voy a preguntar algo que quizás sea medio incómodo para vos, pero te lo tengo que decir. ¿Él fue a tocar la puerta a pedir algo? A mí no. Es lo que te puedo responder. Si me preguntas si escuché que hayan dicho eso, sí. Digo, mucha gente lo dijo. No voy a dar nombres porque no tiene sentido. Pero pero sí es verdad que muchísimas personas dijeron que Pablo le tocó la puerta. No, parece mal tampoco, ¿eh? No, obvio. Digo, no puedo ir a pedir trabajo a cualquier lado. Está muy bien. Y también está muy bien que alguien le diga que no. Eh, es parte de si de vuelta. Ah, yo lo que te puedo decir es que sí escuché que haya sucedido. No lo vivencié. ¿Vos crees que de, de ahí empieza todo? ¿Se desencadena toda no. esta como reacción de.? No, despecho? no, para mí viene mucho antes. Eh, ¿Viene de antes? Porque creo que hay un tema de Pablo en el que sí creo que no, no es por tema económico. Eh, es un tema de lo que esperaba que sea el espacio y lo que no fue. De lo que quizá esperaba que sean los candidatos y no fueron. Eh, de, del rol que quizá él pretendía ocupar y no ocupó. Eh, no, no creo que sea estrictamente algo. Bueno, por ahí si, si no es lo que él esperaba de la lista, él se ustedes... Sí, se pudo adaptaban. haber tomado la decisión de no participar exacto, de esa lista. Sin embargo exacto, participó. Exacto. Y vuelvo a lo que te decía antes. Yo consigo la política en un lugar muy orgánico. Yo durante la campaña milité muchas cosas y defendía Rajatabla muchas cosas con las cuales no coincidía. Pero eso es el lugar en el cual yo... Se enojó con la persona que estaba acá en su momento, que vino acá a dar la entrevista. Pablo, hace lo un puteó rato. y después le pidió disculpas. También Esta hacia... no la sabíamos, ¿eh? ¿lo puteó? Sí, lo putió, no, no literalmente, pero sí tuvo, tuvo comentarios no positivos para con Roberto. Eh, Roberto nunca lo tomó para mal eso. Eh, le aceptó la disculpa, le dijo estaba todo bien. Eh, también acepto en defensa de, de Pablo, que muchos quedamos sorprendidos con la decisión de Roberto. Eh, de, de que encabece la lista Roberto, digo, eh, y él supo con mucho laburo demostrar por qué la, la encabezó, y por qué Ricardo confió en él, y por qué tanta gente confió en él. No es que fue un libre pensamiento de tres locos que, que lo pusieron a él encabezar la lista legisladora. Digo, Ricardo es un tipo con mucho recorrido, mucha seriedad, mucha preparación como para poner a un delirante a encabezar una lista, y, y me parece muy positivo de él que haya tomado la decisión de decir, llego con todas las dudas, me voy a laburar para demostrar que estoy capacitado. Y Pablo fue uno de los que cambió de opinión. Eh, el tema es que su primera, su primera reacción fue contraria a la que haría una persona que busca que le vaya bien al espacio político. Uh -huh. Se enojó porque porque tuvimos todos que caer un rol para atrás en, en la lista, yo incluido. Eh, algunos lo aceptamos. Sí. Otros patalearon. Otros se quejaron. Sí cada uno toma su es decisiones. normal sí. somos todos diferentes Digo, creo que pudo haber hecho una contribución hacia, hacia el espacio o al liberalismo en general distinta a la que terminó haciendo eso sí ahora les voy a preguntar a ambos el tema de la de la interna que tienen ustedes en su propio partido cómo está hoy en día el tema la relación por ejemplo con gente como agustín Echevarne? yo no tuve nunca relación ni tengo, ni aspiro a tener relación con Agustín Echavarne, así que esa es mi relación con Agustín Echavarne. No, no tuve, tengo, ni quiero tener. No, bueno, yo no te digo de amistad o de trato cordial, sino quiero saber cómo, cómo se está llevando a cabo la interna de ustedes, de su propio partido, que dijo Roberto que se vota dentro de una semana. El 26 de junio. Sí. sí. Perfecto. Está eh, toda la estructura partidaria. 90-10 ganan ustedes. El electorado lo definirá. ¿Cuántas personas actualmente están habilitadas como para votar? Un todos número... los afiliados? ¿Cuatro bueno, mil y pico afiliados? Cu los cuatro mil afiliados. Sí. Eh, a ver, la Junta Electoral armó todo el cronograma como para que se vote. Están aprobados, hay puntos en creo que en las 15 comunas de la ciudad para que todos los afiliados puedan votar. Eh, está la convocatoria hecha, están las listas difundidas. Hay voto uninominal para el que quiere decir yo voto a uno y no voto al resto de la lista. Digo, está todo seteado bajo las premisas con las que difundimos que iba a pasar. Y ahora queda nomás la parte de yo que el afiliado no, vote. Yo no tengo ni idea si vos estás o no en esa lista de candidatos. Pero Estamos. ¿Están? Estamos los dos. ¿Están los dos? Yo para convencional que... y vos para También. convencional. De Son convencional con... Y respondiendo a tu pregunta, sí. yo sí, eh, yo antes de meterme a lo político y antes de los videos, era... Trabajaba en comunicación de libertad y progreso, que bueno, que es la fundación de Agustín. Sí. Así que nosotros nos conocemos hace mucho tiempo. Yo lo valoro mucho, eh, lo quiero mucho. Eh, incluso empecé trabajando con ellos. Yo me llevaba muy mal con Forlenza. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, cómo? Sí, para, sí. Para, para, nosotros para. no nos llevábamos bien del principio. Yo, todo lo contrario, estábamos trabajando en. en... A ver, como él estaba enfrente y yo estaba acá, ¿me entendés? Eh, pero no, lo entendió bien cuando yo. Decido eh, cambiar un poco. ¿Qué pasa? Ahí conozco a Ricardo, pero yo en realidad soy platense. Entonces arranqué la plata en Unidos y después eh, me mudo a Capital cuando conozco a Ricardo, cuando conozco a Eugenia y ahí se me abre esta posibilidad de empezar a trabajar con esas dos personas. Que más allá de otras personas que puedo haber en el armado, pero yo no amo a todas las personas que están en el armado. Y yo, yo aprecio a estas dos personas y si estas dos personas me piden que me quede, más allá de decisiones que tomen que a mí no me puedan gustar, me voy a quedar, pero porque soy leal a Ricardo y porque soy leal a Eugenia. Y nada, eh, Agustín lo entendió muy bien y a pesar de todo no nos seguimos queriendo mucho, nos vamos a ver la semana que viene, yo cero resentimiento y creo que bueno que esto se va a resolver el 26 y de ahí veremos cómo, cómo seguirá el partido. Pero, pero no, yo creo que no hay nada interno con él, no, no hay ningún problema, al menos yo no tengo. Pero bueno. Se va a votar y la gente va a elegir. Seguramente, como Así funciona la democracia. Va. Exactamente. Bueno, chicos, les quiero agradecer por haberse venido, haberse sumado, estar acá. Hacemos una venta de, de su programa, señorita, ya que estamos. Bueno, bueno. ¿Cambió eh, los días y los horarios ahora? Sí, me, me cambiaron todo. Esto es culpa de Alan y culpa de Seguiel. ¡No! no. Yo no dije nada. No, no, no. ¿eh? Yo no dije nada. Estoy, estoy todos los miércoles, 17 a 18 horas. La semana que viene va a estar muy interesante porque va a estar Agustín Romo, Mirá. va a estar Abril Costa, va a estar Ezequiel Acuña. Vos, pues si estás invitado también, si pues querés. No. Y seguramente no Forlensa también se pase, seguro. Así que yo creo que es interesante empezar a. Yo venía haciendo entrevistas o venía haciendo más como editoriales. Me parece copado que cada tanto traer gente que no piensa como yo para, para charlar. La otra vez estuvo bastante divertido, ¿no? Sí, estuvo picante. ¿No? Con el anarquista. Yo estuve viendo ahí con el anarquista. El anarquista lo, lo, lo domó un poquito a, al gordo pasante, pero bueno, se, le mandamos un saludo a pasante que a andar por ahí todavía rindiendo la facultad. Bueno, sí, chicos, gracias por venir, gracias por estar, gracias por sumarse. Eh, hicimos un programa bastante reú, muchachos. Bastante. ¿Metalero nos quedó algo por ahí? No, no. No, tranquilo, entonces. Nos vamos despidiendo, muchachos. Ha sido un programa cortito, programa para extender. Estuvieron la, la posibilidad de charlar con, tuvimos la posibilidad de charlar con Roberto García Moritán, hacer una entrevista que dejó muchas cosas. Y como vieron, no hay muchas diferencias con los muchachos acá, que son, son, bueno, si ustedes quieren decir, sí, son del eje, pero son, son línea URSS. Yo los considero Nosotros linea, los queremos. Son aliados. Aliados Línea Urs. Nosotros los queremos a ustedes. Son aliados Línea Urs. Nosotros también lo, los bancamos en ciertas cosas. Más allá del chiste igual, realmente espero que en algún momento podamos estar todos juntos. Digo, creo que hay algo más importante enfrente nuestro sí, obvio. que es derrotar al kirchnerismo y que vuelva a ser próspera Así que muchas gracias. No, gracias a vos Flor por venir. Gracias Rodrigo por venir. Gracias. Y nos despedimos. Mañana vamos a estar igual, ¿eh? Acá no hay feriado muchachos, así que mañana vamos a estar igual. Vamos a ver si tenemos otro invitadito, pero no en el piso, sino a través de, del espacio. Vamos a estar charlando como siempre. Vamos a hacer el extendido de dos horitas como corresponde. Y los dejo hasta mañana muchachos. Así que gracias a todos los que se sumaron, a los que estuvieron a través del Space, a través de Twitch y a través de YouTube. Y los invitamos a todos a seguirnos con nuestras radios. Que son Radio Madero Ok a través de Twitch, eh, Madero Radio a través de todas nuestras plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, y bajarse la aplicación en Android y ABS. Así que todos los que están por ahí en el auto nos puedan escuchar en todas partes. Así que nos vemos mañana, muchachos. A la Avanza Los Aliados. Hasta mañana en esto que hemos dado de llamar Enroscados. Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Chau, chau, chau a todos.